Hermanos, hermanas, llenos de alegría nos hemos reunido en el nombre del Señor, acompañando a Cristian Eduardo Aguilar Godínez y a Alejandra Lisbeth Montes Espinosa, en el día en que se disponen a celebrar el sacramento del matrimonio. Para ellos este momento es de gran importancia. Dios nuestro, que al crear el género humano quisiste establecer la unión entre el hombre y la mujer, une la fidelidad del amor a Cristian Eduardo y a Alejandra Lisbeth, que van a contraer matrimonio, para que siempre den testimonio con su vida del amor divino que hoy los trae a tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos ahora con devoción la palabra de Dios. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco. Y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde procedía, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se sientan menos los contrayentes. Estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y ante esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice abundantemente el amor conyugal, y Él, que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad. El apóstol San Pablo les hace en la primera lectura, invitándolos a que estén siempre alegres. Si no van a estar alegres, ¿para qué se casan? Para estarse pellizcando el uno al otro, para estarse sacando los ojos, para estar molestando a uno la vida del otro, mejor no casarse. Pero si han decidido hacer una vida juntos, pues que sea con un objetivo positivo, que está implícito en el matrimonio: ayudarse mutuamente, no estorbarse mutuamente, complementarse, no que el uno le esté quitando al otro, sino enriqueciéndose mutuamente. La mujer le aporta al hombre lo que tiene con su individualidad como mujer,
El hombre le aporta a la mujer lo que tiene como su individualidad en cuanto a hombre, y en esta complementación se da el enriquecimiento, la plenitud y naturalmente pues las finalidades del matrimonio, constituir una familia, ser fecundos, pero también educar cristianamente a los hijos, porque si no hay este propósito, no tendría caso por qué realizarse un matrimonio cristiano. Hay tantas otras formas en que las personas se pueden unir sin tomar a Dios como testigo, sin tener en Él ninguna referencia, pero si como creyentes, como discípulos de Jesús lo hacen, entonces tienen que ser congruentes con esa misma finalidad del matrimonio. Su conciencia, voluntad y libertad determinan la forma en la que quieren vivir, la forma en que se han de comportar, la forma en que se han de tratar el uno al otro y tratar también a sus hijos en el ámbito de su familia. Y ahora, puesto que ustedes quieren contraer matrimonio, es necesario que delante de Dios y delante de la comunidad yo les pregunte si están dispuestos a cumplir con aquello que en el sacramento del matrimonio es indispensable, es fundamental. Cristian Eduardo Aguilar Godínez, Alejandra Lisbeth Montes Espinosa, han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los haya presionado. Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. ¿Están ustedes dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda su vida? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesta. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos que ustedes mismos decidan tener y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesta. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, van a unir sus manos y van a expresar su consentimiento delante de Dios y delante de la comunidad. Yo, Cristian Eduardo, te acepto a ti. Te acepto a ti. Alejandra Lisbeth. Alejandra Lisbeth. Como mi esposa. Como mi esposa. Y me entrego a ti. Y me entrego a ti. Y prometo serte fiel. Y prometo serte fiel. En lo próspero. En lo próspero. En lo adverso. En lo adverso. En la salud. En la salud. Y en la enfermedad. Amarte y respetarte. Amarte y respetarte. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Yo, Alejandra Lisbeth. Yo, Alejandra Lisbeth. Te acepto a ti. Te acepto a ti. Cristian Eduardo. Cristian Eduardo. Como mi esposo. Como mi esposo. Y me entrego a ti. Y me entrego a ti. Y prometo serte fiel. Y prometo serte fiel. En lo próspero y en lo adverso. En lo próspero y en lo adverso. En la salud y en la enfermedad. En la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte. Amarte y respetarte. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. El Señor confirme en su bondad este consentimiento que ustedes han manifestado ante la Iglesia y cumpla su bendición. De tal manera que lo que Dios acaba de unir no lo separe el hombre. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos y santifícalos en tu amor. Y que estos anillos y estas arras, símbolos de fidelidad y de ayuda mutua, les recuerden el cariño que se tiene para toda la vida. Alejandra Lisbeth. Alejandra Lisbeth, recibe este anillo. Recibe este anillo como signo de mi amor. Como signo de mi amor. Y de que siempre te seré fiel. Y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cristian Eduardo. Cristian Eduardo. Recibe este anillo. Recibe este anillo
Como signo de mi amor. Como signo de mi amor. Y de que siempre te seré fiel. Y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Entrega por favor las armas a mi esposo. Alejandra Lisbeth. Alejandra Lisbeth. Recibe también estas arras. Recibe también estas arras. Como prenda de la bendición de Dios. Como prenda de la bendición de Dios. Y en señal de los bienes. Y en señal de los bienes. Que vamos a compartir. Que vamos a compartir. Cristian Eduardo. Cristian Eduardo. Yo la recibo. Yo la recibo. Como prenda de la bendición de Dios. Como prenda de la bendición de Dios. Y en señal de los bienes. Y en señal de los bienes. Que vamos a compartir. Que vamos a compartir. Reciban el libro de las Sagradas Escrituras que contiene la palabra de Dios. Que esta palabra sea fuente de luz y de vida en el camino que hoy emprenden como esposos cristianos. Cristian Eduardo, Alejandra Lisbeth, ustedes como esposos cristianos están ya unidos para siempre. En este momento, la Santa Madre Iglesia implora solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes. Y sus padrinos les van a colocar el lazo como símbolo de la unidad indisoluble que por el amor y la mutua entrega deberán vivir día con día. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tus hijos, Cristian Eduardo y Alejandra Lisbeth, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, la familia Aguilar Montes, iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas, hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Dios y Padre nuestro, por medio de este sacrificio de salvación, protege con tu providencia a esta nueva familia que has instituido y unifica en un mismo corazón a quienes uniste en una santa alianza. Es alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz, nuestra misa ha terminado. Gracias a Dios. Thank you.
Mandado no más para mí.